Hola, buenos días. Buenos días, Marcos de Brasil. Vamos a iniciar entonces el seminario web de esta mañana en Colombia. Este seminario es organizado por la International Water Association, específicamente el grupo de especialistas de Strategic Asset Management de esa asociación. Y lo organizamos desde el Instituto Javeriano del Agua. Yo soy Andrés Torres, director del Instituto Javeriano del Agua. Y pues el título del seminario es Gestión de Activos de Alcantarillado en Colombia, Avances y Perspectivas. Voy a introducir un poquito el tema. Este es el orden del día. Voy a hacer una pequeña introducción, una presentación y bienvenida. Y luego pasaremos a tres presentaciones en español. Ahorita les doy un poquito más de detalle. Una mesa redonda y un panel de discusión en donde espero poder compartir sus preguntas. Una información rápida sobre el seminario web. Este se grabará y estará disponible bajo demanda en la plataforma IWA Connect Plus y en el sitio web de la red IWA con diapositivas de presentación y otra información. Los oradores son responsables de obtener los permisos de derechos de autor para cualquier trabajo que presenten y del cual no sean los titulares legales de los derechos de autor. Y finalmente, las opiniones, hipótesis, conclusiones o recomendaciones contenidas en las presentaciones y otros materiales son responsabilidad exclusiva del orador y no reflejan necesariamente la opinión de la asociación International Water Association. Esta es una información para los panelistas. Y entonces empiezo con la presentación y la bienvenida. Entonces, bueno, organizamos este seminario web porque en Colombia pues hemos visto avances importantes en la gestión de activos de alcantarillado, especialmente en lo que se refiere a la modernización de infraestructuras y la adopción de tecnologías avanzadas. Sin embargo, es crucial seguir evolucionando hacia un enfoque más estratégico y menos reactivo, mejorando la eficiencia de las empresas de alcantarillado y, por supuesto, elevando los niveles de servicio. Para lograrlo es esencial que el sector empresarial, académico y gubernamental trabajen juntos y a la luz o considerando los últimos avances internacionales. Es necesario comparar el progreso de Colombia con el escenario global y pues para que nos ayude a orientar los próximos pasos y enfrentar mejor los desafíos actuales. Acá tenemos entonces unos temas que vamos a abordar. Esto es sacado del libro Gestión Patrimonial de Alcantarillados que publicamos Natalia Hernández, que es una de las panelistas, y yo hace unos años, en donde pues vemos que hay unas etapas cruciales en la gestión de activos de infraestructura y este seminario recorrerá esencialmente todas estas etapas de la gestión, empezando por análisis y recolección de información, desempeño de los modelos, alternativas de gestión, análisis de toma de decisiones, información de la gestión y reporte. Todas estas etapas serán consideradas en el seminario. Nos acompañan, tenemos la fortuna de que nos acompañen tres panelistas muy relevantes en la gestión de activos de alcantarillado. Está la doctora Natalie Hernández Rodríguez, quien nos presentará una visión general sobre las prácticas internacionales de gestión de activos de alcantarillado. Luego viene la presentación de Lucas Olivella, quien presentará las prácticas de gestión de activos de alcantarillado en Bogotá y posteriormente finalizaremos con una visión, digamos, académica con la presentación del profesor Juan Pablo Rodríguez sobre gestión estratégica de alcantarillados.
Entonces, iniciaremos con la presentación de Natalie. Voy a presentar a Natalie. Natalie es doctora en ingeniería y máster en hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de activos de alcantarillado. Ha sido ponente en conferencias internacionales y nacionales. Es autora de diversos artículos científicos en el área de gestión de infraestructura. Y actualmente forma parte del comité UDAM. UDAM es Urban Drainage Asset Management Group. El grupo desde el cual recientemente publicaron un libro internacional muy relevante para el tema. Y además es ingeniera de proyectos en la empresa Stein Infrastructure Management, que es una empresa consultora líder en la gestión de activos de infraestructura hídrica en Alemania. Natalie nos va a presentar, nos va a hacer una presentación de gestión estratégica del alcantarillado y su aplicabilidad en Alemania, mostrándonos algo muy interesante sobre los instrumentos de gestión que implican, que están orientados a la inspección, manejo de datos y normas técnicas, a modelos de envejecimiento, análisis de alternativas, instrumentos también para de planificación estratégica, instrumentos para la toma de decisiones y manejo de la información, y todo esto, digamos, aplicado a una ciudad en Alemania. Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Natalie. Es un honor tenerte con nosotros y te doy, la palabra. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Me siento muy honrada de participar en el panel. Y bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos los participantes. Voy a mostrar un poquito, digamos, la gestión de alcantarillados desde acá, cómo lo trabajamos aquí en Alemania. Voy a hablar. Va a estar, la presentación va a estar direccionada a partir de las etapas de gestión. Entonces, y pues al mismo tiempo voy a estar mostrando un caso de estudio que de una ciudad aquí en Alemania. Para no tener problemas de internet, voy a quitar la cámara, ¿ok? Henry. Ok. Bueno, simplemente. Yes. Ok. Perfecto. Simplemente quería hacer como. Conceptualmente, ¿qué es la gestión patrimonial de infraestructura? Se tiene entendido que la gestión patrimonial de infraestructura es un conjunto integrado y multidisciplinar de estrategias para gestionar los activos de la infraestructura pública. ¿Qué es un activo? Son la posesión que tiene una ciudad y este representa un bien económico, como lo vemos en la figura. Es simplemente plata enterrada. Y este conjunto integrado es un proceso sistemático de mantenimiento y mejora para el funcionamiento de los activos físicos de manera rentable. Este proceso combina diferentes principios de ingeniería con prácticas comerciales y teorías económicas, proporcionando herramientas para facilitar al final una toma de decisiones. La red de alcantarillado. La red de alcantarillado es la infraestructura responsable de evacuar las aguas de la ciudad, tanto atmosféricas como de la ciudad, de la sociedad, y han funcionado desde hace más de 100 años, que muchas tienen esta, o sea, han sido instaladas, y han funcionado así su nivel estructural no sea el deseado. Es decir, pueden tener fisura, puede estar fracturada, pero aún así evacúan el agua de las ciudades. Se considera una infraestructura crítica por las consecuencias que tiene ante un colapso fuerte o severo de esta infraestructura, como podemos ver en las imágenes, en las fotos que les presentó en la presentación. Estas tienen un impacto tanto en la salud pública, en el funcionamiento de otras infraestructuras y, por supuesto, desde el punto de vista ambiental.
Entonces, como había descrito Andrés, la gestión patrimonial de infraestructura y en este caso de alcantarillado, pues es un ciclo, como habíamos dicho, es simplemente varias herramientas que es un proceso sistemático, ¿sí? Que inicia con la recolección de datos y análisis de esos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber qué se tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene es cuál es el número de elementos de la infraestructura, o sea, número de activos que tiene la infraestructura, dónde están, su fecha de instalación y su información de las características físicas que hay? A esto llamo un inventario. En el ejemplo que doy, en esta ciudad alemana, vemos que ya tenemos unos datos georreferenciados y que simplemente pues las empresas de servicio público nos dan una referencia, nos dan unos datos que pasamos por un procesamiento, ¿sí? Y después de ese procesamiento, pues empezamos a analizar qué información tenemos con respecto a esta red. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que es una red que tiene en promedio 42 años. El alcantarillado combinado 70 años y pues el separado alrededor de 30, entre 30 y 40 años. ¿Qué se ve de esta red que vemos a continuación, que vimos anteriormente? Pues que la mayoría, más del 50%, más o menos el 65% de la red, es Ingres, que tiene pues la mayoría de secciones son relativamente pequeñas y que están instaladas a una profundidad de entre 2 y 2,5 metros. Y el periodo de instalación ha estado desde principios del siglo XX, pero fueron instaladas masivamente después de los años 70. La ciudad que les presento es una ciudad pequeña, simplemente para que tengan el dato. ¿Qué otra información se debe recolectar? Entonces necesitamos saber cómo está, en qué condiciones está, y para eso necesitamos saber qué defectos o qué daños puede llegar a tener las que ya están instaladas. Para eso existen las inspecciones de CCTV, que pues son las inspecciones que se recolectan con cámaras de CCTV. Y existen unas normas técnicas para calificar y clasificar. Acá en Europa existe la EN13-1508, la cual se adaptó acá en Alemania y bueno, antes se llamaba ICBAU, esta norma en Alemania y ahora se llama DPA. Y esta norma no solamente orienta para calificar y clasificar no solamente los daños, sino las secciones, sino también da una guía de cómo recolectar los datos y cómo almacenarlos para que la comunicación entre empresas privadas y públicas se puedan comunicar, ¿sí? Entonces ya está estandarizado cómo se escribe el material, ¿sí? Ya se ha estandarizado ese tipo de cosas que es bastante, bastante, es un paso grande, sobre todo para preprocesamiento de datos. Y a partir del 2010 se estipuló que todas las ciudades alemanas deberían inspeccionar el 10% anual de su red de alcantarillados, ¿sí? Un poquito como de contexto, acá en Alemania, pues después de, pues Alemania, según la historia, de acuerdo a la historia, perdón, está Alemania Occidental y Alemania Oriental, que fueron pues separadas por un buen tiempo. Después de la reunificación se dieron cuenta pues que Alemania Occidental pues estaba pues era un país desarrollado, pero Alemania Oriental era un país, entre comillas, subdesarrollado, que podríamos decir. Entonces podemos ver que tenemos ciudades en las cuales tenemos tres veces inspeccionada la red de alcantarillado, mientras en ciudades de Alemania Oriental, pues era simplemente no habían inspecciones. ¿Sí? Entonces empezaron como a estandarizar eso y pues a volverlo importante, ¿no?
En el caso de estudio que les presento hoy, pues es una ciudad oriental, como ya lo había mencionado, donde solamente el 50%, un poquito más del 50% de la red ha estado inspeccionada. Y como se ve aquí en el gráfico, pues a partir del 2010 empezaron masivamente a inspeccionar. Dentro de esta red podemos ver que pues los daños que se encontraron tienen que ver con el revestimiento, daños en el revestimiento, daños en conexiones, daños en grietas y fisuras, desviaciones posicionales. De acuerdo a la norma técnica califica los daños a partir de dos objetivos. El primero se llama estanqueidad, o que lo podemos denominar ambiental, que es a partir de qué tanta infiltración hay o produce este daño. La segunda es la estructural y la tercera la capacidad hidráulica. Entonces, como vemos en este ejemplo, esta es una fisura y en esta fisura podemos ver, no podemos ver, pues puede haber, o sea, tiene un impacto sobre la estanqueidad, tiene un impacto sobre la condición estructural, pero la operación, o sea, la capacidad hidráulica, la tubería sigue funcionando muy bien, o sea, evacúa el agua que tiene que evacuar, ¿ok? Aquí las normas técnicas califican los daños y las secciones en seis niveles, siendo el nivel cero condiciones críticas y el condición, bueno, es en daños, condición 5, que acá no estaría, es porque pues no hay daños. ¿Sí? Desde Stan Infrastructure Management, nosotros evaluamos las condiciones de las secciones por medio de dos evaluaciones. La prioridad de rehabilitación, que es la que utilizan la Europa como tal, y la sustancia. Entonces, aquí en la prioridad, pues se consideran los daños más graves, ¿sí? Y esta prioridad de rehabilitación es, por ejemplo, si se tuviera un carro, es como si nos pinchamos, entonces el carro está dañado, no, simplemente la llanta se pinchó y pues tenemos que hacer algo inmediatamente para que el carro siga funcionando, ¿no? En la sustancia mide la condición operación restante, es decir, en qué condición completamente está la tubería, o sea, su desgaste, ¿sí? Su envejecimiento, ¿sí? Entonces aquí se contempla la gravedad, la distribución y la extensión de los daños, ¿sí? Entonces, vuelvo al ejemplo del carro. Entonces, esto quiere decir un carro que ya está deteriorado, que ya está mayor por el uso o por simplemente se ha envejecido. Entonces, aquí es donde se toma la decisión de, ¿se puede hacer algo? O simplemente si ya cumplió su ciclo, pues simplemente pues tenemos que comprar un nuevo carro, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con las tuberías. Si ya está completamente, ya no puede absolutamente más, ya no da su función, pues tenemos que reemplazarla, ¿sí? Entonces, con respecto a la prioridad de rehabilitación, entonces podemos ver en este ejemplo, esta ciudad está bastante, tiene una muy buena condición. Más o menos el 20% no tiene daños y solamente un 3% tiene daños que de urgente, pues que se deben, se tienen que cambiar inminentemente o se tiene que hacer algo, ¿sí? Aquí se analiza con respecto a la estabilidad estructural, con respecto a la operación y con respecto a la estanqueidad. Lo mismo, entonces ahora con la sustancia, entonces la sustancia sí nos dice cómo está la red de alcantarillados, no la urgencia, sino su condición, ¿sí? Entonces podemos ver que el 25% está en una muy buena condición,
Y hay un 0.2% que realmente necesita de reemplazo, ¿sí? O sea, que ya no puede más. Vemos un 10% o un 5% que están de una sustancia baja o media. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente tiene daños, ¿sí? Pero con esos daños todavía, digamos, funciona y cumple su función de evacuar las aguas de la ciudad. Bueno, eso es lo que vemos actualmente. Pero si tenemos una red de alcantarillado, se va a empezar a envejecer si no se hace nada, como vemos en este video. Entonces, aparte de en una muy buena condición, pero a medida que va pasando el tiempo, si no se va haciendo nada, va empezando a tener falencias. Para eso son los modelos de envejecimiento. Y esos modelos de envejecimiento determinan su condición futura y a partir de esa condición futura podemos hacer planes a futuro. A partir de esa condición futura podemos determinar la vida útil total que tienen cada elemento y podemos también calcular cuál es la vida útil actual. Estos modelos de envejecimiento se basan en funciones de supervivencia. Nosotros segmentamos la red en grupos de comportamiento de envejecimiento similar. Entonces, agrupamos dependiendo lo que veamos y mirando el comportamiento de las características físicas del alcantarillado, empezamos a hacer varios clusters o grupos y esos grupos pues les hacemos estas funciones de supervivencia y obtenemos información de cómo será su envejecimiento o deterioro. A partir de esos modelos podemos determinar cómo si el pronóstico hoy, pero además podemos llegar a pronosticar aquel 50% que no tenemos información, ¿sí? Con este cluster, con estos tipos de cluster y con nuestras funciones de supervivencia. Entonces, como vemos en esta figura, que hacemos una comparación entre las condiciones inspeccionadas y el pronóstico a 2024. Vemos que las que están en buenas condiciones predijeron razonablemente, ¿sí? Y también podemos ver que las partes que están en las otras condiciones, digamos, las proporciones, perdón, las proporciones son más o menos razonables con respecto a la inspección. Esta es el pronóstico, es un mapita del pronóstico. Y también hacemos el pronóstico con respecto a la sustancia, o sea, la vida útil de la tubería, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que cuando hablamos de una sustancia completa, quiere decir que tiene una vida útil completa como tal, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, pues va disminuyendo su vida útil, ¿ok? Lo mismo, tiene el mismo comportamiento, tiene las mismas proporciones. Más o menos. Natalie, te quedan 5 minutos. Uy, ok, ya. Gracias. Con esta vida útil, pues podemos comparar esta vida útil con la vida financiera de los activos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta red tiene una vida útil el restante de 37 años en promedio y total de 77 años. Y aquí podemos empezar a comparar qué secciones están depreciadas, es decir, que su valor contable es mucho inferior con respecto al punto de vista estructural, cuáles están en riesgo, es decir, que ya su vida útil técnica terminó, pero todavía digamos, todavía está en su periodo de amortización, y cuáles son
están, o sea, que se calculó muy bien su vida técnica y su vida financiera. ¿Ok? A partir de esto, hacemos unas alternativas de gestión, ¿sí? Y proponemos diferentes escenarios para saber qué debemos hacer en un futuro. A partir de cómo los gestores, es decir, los operadores de las empresas de servicio público, nosotros, de la manera como ellos cogemos una base de datos de las secciones que ellos han rehabilitado en los últimos años y nosotros racionalizamos ese comportamiento en modelos de decisiones. Y esos modelos de decisiones son hablados con el operador, ¿ok? Y determinamos con ellos cuándo se debe reemplazar, cuándo se debe renovar, cuándo se debe reparar y cuándo tenemos que esperar, ¿ok? A partir de la información que tuvimos de la información que tuvimos de sustancia y de prioridad de rehabilitación. Entonces, para este ejemplo tenemos cuatro estrategias. ¿Sí? Entonces, la primera estrategia es la estrategia cero, que es donde no hubo deterioro, donde no hubo una intervención, es decir, que es el deterioro natural de la red. ¿Sí? Esta es la estrategia que nosotros tomamos como la estrategia del límite inferior. ¿Okay? En este gráfico, en esta tabla, podemos ver que existe el dinero con respecto a la inversión, que la llamamos el, perdón. Las que representan las actividades de reemplazo y renovación y mantenimiento, que simplemente reparación. Para este caso de estudio, el deseo de los operadores era tomar la, o sea, tomar la toma de decisiones que hicimos entre operador y empresa. Y ellos nos dijeron, bueno, para el año 2022 tenemos más o menos 5 mi millones de euros para invertir. Y solamente el 10% para de ese 10% y cojan de mantenimiento un 10% adicional, pero un 10% adicional de la inversión. Es decir, el presupuesto de mantenimiento es un 10% del presupuesto de inversión. Y no vamos a tener límites con respecto al número de kilómetros anuales para rehabilitar. Con esta base nosotros sugerimos dos estrategias más, que es la estrategia 45 y la estrategia 40. La única diferencia es que aquí en la estrategia 45 le sugerimos al operador que redujéramos el presupuesto de inversión a 4.5 millones y que le diéramos más prioridad a la renovación que al reemplazo. Los costos de mantenimiento se quedaron, el mismo 10% que ellos habían propuesto. Y la estrategia 40 es simplemente que reducimos el presupuesto a 4 millones, conservando entonces el cero, en la misma proporción que habíamos dicho con la estrategia 45. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa. Natalie, se te acabó el tiempo. Dime. ¿Aló? Se te acabó el tiempo. Uy. Bueno. ¿Me das un minuto y resumo así rapidito? Dale. Gracias. Entonces, a partir de esta planificación estratégica, nosotros analizamos las estrategias con diferentes objetivos de rehabilitación. El primero, pues, teniendo en cuenta la prioridad de rehabilitación, donde nos podemos dar cuenta que las estrategias, pues, la prioridad de rehabilitación no es que no cambia mucho en cuanto a la sustancia. Tampoco cambia mucho, pero pues sí cambia si no se hace nada. En el presupuesto, si sí hay un cambio en el cual, según la estrategia del operador, pues se invierte más dinero anual en los primeros 20 años, ¿sí? Y después, pues digamos que la inversión es mínima. Que digamos que esto hay un desbalance en cuanto a cuál es la continuidad, ¿no? Nosotros lo que le sugerimos es disminuir al inicio su presupuesto y que sea constante durante los próximos 40 años.
Este es un poco la diferencia si no se rehabilita con cuál es el escenario si no se rehabilita en 15 años y cuál es el escenario con la estrategia que nosotros sugerimos a 15 años. Lo mismo con la sustancia, vemos que hay una mejora. Y finalizando, bueno, digamos que es todo esto lo hacemos para, digamos, esta información que se tiene que comunicar ante la empresa, se tienen que tomar, se debe implementar en las empresas de servicios públicos y las empresas de servicio público son las encargadas de analizarlas, de buscar los fondos, de determinar las prioridades políticas, por ejemplo, una retroalimentación en las normas técnicas y determinar los presupuestos reales ya con esta información que se ha obtenido. Y obviamente, pues se evalúa qué tal les dio en esta estrategia escogida y pueden retroalimentar las inspecciones, los reportes de daños y alimentar la base de datos para dentro de 10 años volver a determinar cómo estuvo y volver a hacer una estrategia o simplemente redireccionar la estrategia que ya se tiene. Para darle paso a nuestro siguiente presentador, muchísimas gracias, Natalie. Fue una presentación sobre cómo se hace la gestión estratégica de infraestructura de alcantarillado en Alemania específicamente. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Lucas Olivella. Lucas es ingeniero civil con más de 28 años de experiencia en el diseño, construcción, operación y rehabilitación de redes de alcantarillado en Bogotá. Ha liderado proyectos de expansión de infraestructura subterránea y rehabilitación de redes con tecnología sin zanja. Ha gestionado estándares técnicos en el diseño y operación de sistemas de alcantarillado. Es especialista en gerencia de empresas de construcción y ha tomado cursos sobre manejo de aguas residuales en Japón. Actualmente es jefe de la División de Servicio de Alcantarillado en el Acueducto de Bogotá. Los temas que va a tratar Lucas pues son datos sobre el contexto de Bogotá y es muy interesante para ver un poco la diferencia de escala que tenemos con respecto a la presentación anterior. La metodología general de rehabilitación que se utiliza, sistemas de normalización técnica y un estudio de caso. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, yo las estoy tomando en cuenta para la discusión final. Vamos a tener un panel final sobre las 10 de la mañana y yo estoy recopilando las preguntas. Entonces, adelante, Lucas. Buenos días para todos. Voy a compartir la experiencia en la gestión de activos de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Bogotá. Bueno, este es el contenido de la presentación en seis partes. Este es la primera parte del contexto urbano y el tamaño de la infraestructura que nosotros operamos. Es una panorámica de la ciudad de Bogotá, el centro histórico donde se fundó la ciudad, los cerros orientales y el edificio más alto de la ciudad. Este es nuestro campo de operaciones. Vamos a ver cómo una animación, cómo ha crecido Bogotá desde ese centro histórico, la Plaza de Bolívar, desde 1797 hasta el año 2015. Hasta aquí vemos cómo Bogotá ha crecido desde esa Plaza de Bolívar hacia el norte y hacia el sur, principalmente, que es el pie de la montaña, la pata de los cerros orientales. Continúa su crecimiento y aquí ya comienza a su extensión hacia el occidente de la ciudad. En la década del 70 se anexa el área del aeropuerto El Dorado y de Fontibón y municipios como Suba. Sigue creciendo en su periferia. Y así ha crecido el sistema de alcantarillado. Lo que quiero mostrar con esto es que así ha crecido el sistema de alcantarillado por parches, por sectores. Y este es el territorio actual de crecimiento de la ciudad. Ya no tenemos más para dónde crecer y la ciudad tiene que crecer verticalmente. Y ahí es importante conservar toda la infraestructura de alcantarillado
que ya tiene una vida útil considerable. Las principales características del drenaje. Bogotá tiene 9.516 kilómetros, un total de 800.000 lotes. Tiene una longitud, que esto es muy importante, 3.200 kilómetros de tuberías de conexiones laterales de 6 pulgadas. Ese es el elemento que más falla en la ciudad de Bogotá y el que todos los días tenemos que salir a reparar, y para eso necesitamos una estrategia de rehabilitación rápidamente para evitar ese colapso. 250.000 pozos, 200.000 sumideros, 26 estaciones de bombeo para el sistema de alcantarillado sanitario y otro conjunto similar para el sistema de alcantarillado pluvial. Tenemos una sola planta de tratamiento que cubre la tercera parte de la ciudad. La ciudad de Bogotá tiene 40.000 hectáreas y más o menos una dotación de consumo de 100 litros por habitante día en promedio. Esta es la distribución de esos 9.516 kilómetros de redes. La clasificación de ese sistema, el 50% aproximadamente es sanitario, el 31% es pluvial y el 20% es combinado. En cuanto al tipo de red, son redes locales, redes troncales representan el 23%, 21% las redes secundarias y 56% las redes locales. La ciudad de Bogotá tiene el 80% de sus redes están entre 8 pulgadas y 20 pulgadas, o sea, es una ciudad que tiene diámetros pequeños, en un alto porcentaje. Y el 55% con respecto al material, esa clasificación de esos 9.516 kilómetros, el 55% son de concreto y el 30% de gres. Esta es una gráfica que muestra la edad de la tubería hasta 1980. El 65% de la red tiene más de 50 años de servicio, es decir, ya superó su vida útil. El Acueducto de Bogotá cuenta con un sistema de información geográfica en donde está toda la información que les acabo de mencionar. Ese fue un resumen, pero realmente todos los datos más relevantes de esa información están en Internet, en la página oficial del Acueducto de Bogotá, y es un geoportal que es público y de acceso libre. Nuestro campo de operaciones es una ciudad consolidada, altamente poblada y congestionada. Tiene territorio plano y montañoso, tiene suelos blandos y arenosos con alto nivel freático. Existe la subsistencia local y regional, tiene sectores en remoción en masa en la parte de los cerros orientales, donde se han desarrollado barrios que no cumplen norma urbana, es decir, los anchos de las vías, no hay parques, es un problema complejo. Las tuberías ya han superado gran mayoría los 50 años de vida útil y eso quiere decir que tenemos tuberías que no son herméticas, que es uno, para mí, es el factor más importante de un sistema de drenaje. Ese es el factor más importante. Tenemos tuberías de gres y de concreto simple que representan el 86% de la longitud. Tenemos tuberías que varían de 8 a 20 pulgadas en un 81%. Ya lo dijimos, el 20% es combinado. Los sistemas, la parte del sistema que se ha separado, o sea, ese otro 80%, está interconectado. Ese es un problema que tenemos que abordar. Hay mal uso de los sistemas de alcantarillado por parte de los usuarios. Tenemos conexiones domiciliarias que no tienen caja de inspección para su verdadera operación e investigación, y el problema de los vertimientos industriales que afectan las paredes de las tuberías y que contribuyen a su deterioro. Ese es el campo de operaciones que es altamente complejo y que tenemos que compartir el territorio de espacio público con 7 empresas de servicios públicos adicionales de agua, gas, energía y como 4 telemáticas. Para eso hemos planteado una metodología de rehabilitación para conservar esa infraestructura de drenaje que es muy valiosa. Con eso es que nosotros hacemos la recuperación de las inversiones con esos activos hoy de alcantarillado. Identificamos las necesidades de nuestros usuarios para satisfacerlas a través de procesos misionales, estratégicos y facilitadores. Este es el mapa de procesos adoptado mediante norma ISO 9000 versión 2015. Y en todas las etapas de esos procesos se requiere planeación en todos los niveles. Este es uno de los sistemas que prestamos nosotros, agua potable, alcantarillado sanitario y el pluvial. Aquí voy a hacer solamente mostrar cómo se maneja uno de esos procesos de acuerdo con el sistema de gestión de calidad. Los procesos tienen caracterización del proceso, gestión de riesgos, subprocesos, caracterización del servicio y productos no conformes. Vamos a ver solamente
los subprocesos, la gestión, a mostrar aquí la caracterización del proceso y del servicio. El servicio de alcantarillado tiene procesos de planeación, estudios y diseños, construcción, operación y renovación de toda esa infraestructura. En planeación, por ejemplo, planeamos estudios, proyectos de estudios y diseños de expansión urbana, de construcción, de catastro de redes, proyectos de operación y proyectos de rehabilitación. Todo esto lleva un componente fuerte de interventorías y supervisiones técnicas de cada uno de esos tipos de proyectos. En la operación, por ejemplo, tenemos operación de redes y de estaciones de bombeo, y aquí está el detalle de lo que hacemos en cada uno de esos. Y al final, pues la renovación, que se hace también con catastro de redes, renovación de redes con tranvías sin zanja, construcción de redes con tranvías sin zanja, construcción de redes a zanja abierta cuando se requiere, y también todo esto demanda un fuerte componente de interventorías y supervisión técnica de contratos. Esta es como la caracterización del proceso, pues todos los procesos tienen entradas y salidas y cada uno sirve de insumo para todos los demás. Los procesos son de planeación, estudios, construcción. Ahí le estaba mostrando cómo eran los procesos de alcantarillado. La empresa cuenta con un sistema de normalización técnica que es el corazón para la gestión verdadera de gestión de activos de alcantarillado en la ciudad de Bogotá, lo consideramos así. Nosotros hemos desarrollado más de 50 normas de tecnología sin zanja que consideramos que es el soporte fundamental de la gestión de activos de alcantarillado en ese complejo campo de operaciones. Aquí están las tecnologías, están clasificadas por tecnologías de construcción, tecnologías de renovación, tecnologías de reposición y tecnologías de investigación que son muy importantes, en donde tenemos criterios de selección de tecnologías, aspectos técnicos para rehabilitación. Investigaciones de la red con equipos de CCTV, georradares de penetración del suelo, georradar de penetración de la tubería, escáner láser, pruebas de humo, pruebas de hermeticidad, bueno, y todas las técnicas que se desarrollen a nivel internacional las estamos vigilando para incorporarlas al mercado nacional. Tenemos normas de producto, de investigación, de diseño, de construcción y sus correspondientes especificaciones técnicas. Y lo más importante de todo eso para que se vuelva una realidad es que nosotros tenemos que tener una lista oficial de precios unitarios que le permita a los diseñadores, constructores, interventores aplicar las tecnologías y a cualquier área de la empresa. Otras normas que tenemos pendientes por incorporar son las tuberías de gres con pile-jacking, las tuberías de concreto polimérico para pile-jacking, los revestimientos de tuberías con aspersores para mortero y poliuria, las tuberías formadas en sitio y las con tecnologías de compression fit, que son técnicas avanzadas de rehabilitación de sistemas de drenaje. Vamos a hablar de un caso muy concreto donde aplicamos todo esto. Esta es la ciudad de Bogotá y la ubicación del proyecto, localidad de Puente Aranda, y este es el territorio del proyecto Ciudad Montes. Establecimos varios criterios generales de rehabilitación, como esa metodología que les estaba explicando, en donde el criterio principal es conservar toda la infraestructura existente. Ya sabemos que no es hermética, ya sabemos que tiene problemas estructurales y defectos estructurales, ya sabemos que tiene más de 50 años, que hay que conservar esa infraestructura porque con eso es que cobramos las tarifas y con eso es que nosotros mantenemos la organización. La ampliación de capacidad hidráulica la vamos a hacer paralelamente, como el equivalente a las líneas de metro en movilidad, vamos a tener colectores expresos para aumentar la capacidad hidráulica estratégicamente ubicados. Este es el proyecto de Ciudad Montes, este es el área. Esto tiene esta es la malla del proyecto, la red 53 kilómetros, tiene la columna vertebral, que ese es el colector principal que descarga el intersector, y hicimos la modelación hidráulica y proyectamos un túnel que es el que va a aumentar la capacidad hidráulica cuando se desarrolle verticalmente este sector de la ciudad. En ambos casos, vamos a aplicar las tecnologías sin zanja. Los túneles los hacemos con pile-jacking, con guided overboring o con microtunelación. Y lo existente lo conservamos con CIPP, Spiral Bond Pile, con cualquier tecnología sin zanja que nos permita conservar esa gigantesca infraestructura. Y consideramos que los activos existentes son valiosos y que generan muchos ingresos, y por eso hay que tratarlos con el valor que tienen. Esta es una imagen de la infraestructura que tenemos hoy, es una tubería de concreto simple, con deterioro por corrosión, agregado visible, alta fragilidad de paredes. El 55% de la ciudad tiene tuberías de concreto simple o de concreto, y este es el estado en el que hoy se encuentra. Otra imagen de la misma tubería. Este es el otro 30% de la ciudad, son tuberías de gres, de diámetro pequeño, que tienen
defectos estructurales, las juntas no son herméticas. Otra imagen de las redes que encontramos en ese proyecto, juntas desplazadas, roturas y tuberías que no son estancas. Otra imagen de una tubería de Gres. Listo, entonces les decía que estudiamos la red de alcantarillado de Gres para mirar los defectos estructurales. No, la norma de la empresa de inspecciones está asociada con la norma de NASCO. Así se ven las tuberías que ya no tienen hermeticidad. Por dentro de la tubería, estas son tuberías que sacamos. Después de 50 años están así los tubos de Gres. Lo que tienen el problema son la hermeticidad. Otra imagen, tuberías alineadas. Otra imagen con el equipo de televisión por dentro. Aquí, estas fueron las dimensiones que tomamos de esos tubos después de 50 años. Esta es una tubería que está bien alineada, bien instalada. Nosotros le estamos proponiendo al estándar de codificación NESCO de defectos estructurales y operacionales crear el grado 6 y el grado 6 y el 0. El grado 0 sería el ideal, una tubería perfecta que no tiene ningún grado estructural para recibir una satisfacción. Y el grado 6 sería una tubería que tiene problemas ya de fallas de servicio, o sea, un colapso o una obstrucción que demanda una acción inmediata para restablecer la continuidad y la calidad del servicio. Aquí muestro es que las tuberías desplazadas verticalmente, aquí cuando se desplaza verticalmente y pierde el anillo, el empaque de yute tiene un desplazamiento del 5.62%. Esto es clave para aplicar las tecnologías sin zanja. Y esta ya es una tubería desplazada verticalmente, pero separada en su junta. También tiene 6.94% de defecto de desplazamiento, de defecto estructural que tiene un impacto en la aplicación de la tecnología que uno quiera seleccionar. Ahí hay pérdida de sello, infiltración, exfiltración. Paso rápido, estas mismas, todo eso fue lo que estudiamos. Esto fue el resultado del proyecto. Así estaban las redes del proyecto Ciudad Montes en ese territorio y así las dejamos con 6 PP. Estas son las teorías de concreto simple. Así las dejamos con Spiral Bombay. Este es un plano general de cómo quedaron la infraestructura de todo el polígono. La color azul, 6 PP, naranja, Spiral Bombay. Hicimos algunos tramos de tuberías que estaban colapsadas a zanja abierta. Esta es una imagen aérea con un dron de cuál es el impacto urbano que produce la tecnología. Otra imagen del impacto urbano. Esto es lo máximo impacto urbano que nosotros causamos para rehabilitar la tecnología. Es una tecnología de alto, bajo costo de construcción y alto rendimiento. Nosotros en media hora, en hora y media, hacemos 100 metros con el Spiral Bombay y en 8 horas hacemos 100 metros con el 6 PP. Una vista de la aplicación de la tecnología desde el pozo. Un seguimiento que se hace en tiempo real en los equipos de televisión. Se puede instalar bajo agua. Nosotros hicimos aquí rehabilitación también de las conexiones domiciliarias, que es uno de los cocos de las tecnologías sin zanja y el elemento que más falla en la ciudad de Bogotá. El resumen del proyecto son 200 hectáreas, 7.200 lotes o predios o inmuebles que tiene ese sector. La población actual era en el 2018 46.000 habitantes y en 30 años aspiramos a que se duplique y lo mismo la densidad futura y actual. 53 kilómetros en diámetros de 8 a 36 pulgadas con materiales de gres concreto, 805 pozos de inspección. Y aquí las conexiones domiciliarias, 29 kilómetros tienen ese polígono, miren que supera el 50% de la longitud de la red. Por eso es que este elemento que más falla es el que hay que ponerle más atención en la gestión de activos de alcantarillado. En un resumen, 24 kilómetros hicimos con Spiral Bombay, 8.30 kilómetros, 8.3 kilómetros con 6 PP, zanja abierta 2.51 kilómetros y bueno, hicimos todas las actividades previas de limpieza, limpiamos 50 kilómetros, inspeccionamos 49, eliminamos 1.500 obstrucciones y aplicamos un producto para remover grasas que no se puede remover con equipos de convencionales de succión, presión y agua presión. Este proyecto lo publicamos en una de las revistas más importantes de Estados Unidos por la estrategia que se planteamos para de cómo se debe rehabilitar un sistema de alcantarillado ya de una ciudad consolidada. Manténgalo con tecnología sin zanja y amplíe la capacidad como si fueran túneles expresos para recoger los caudales que esa malla ya no puede transportar. Nosotros hacia Lucas, futuro. muchas gracias, Lucas. Ya se te acabó el tiempo y entonces no sé si unas últimas palabras para terminar. A las conclusiones, lo que debemos hacer es los proyectos de inversión estructurarlos con base en esas metodologías y componentes que hemos planteado. Y en el año 2000,
2010-2011 Bogotá sufrió unas inundaciones terribles. Tenemos identificado un conjunto de túneles que debemos construir 150 kilómetros entre 20 y 60 metros de profundidad para el sistema pluvial y otros 150 kilómetros estratégicamente ubicados para el sistema sanitario. Ahí están los planos. Este es el plan, el POT y los planes parciales de renovación urbana donde debe crecer la ciudad verticalmente. Las conclusiones serían más o menos las siguientes. Conocer integralmente el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial es fundamental, o sea, investigarlo, definir políticas e implementar metodologías generales de rehabilitación. O sea, todo lo podemos hacer con tecnologías, en un alto porcentaje con tecnologías sin zanjas, o sea, conservar esa infraestructura existente, ampliar la infraestructura con colectores expresos, separar el sistema de alcantarillado combinado, reducir los caudales de las plantas de tratamiento de aguas residuales, construir 800.000 cajas de inspección, por ejemplo, en esa. Fortalecer el sistema de normalización técnica, que es el corazón de la gestión de activos de alcantarillado, crear nuevas normas de tecnología sin zanja, revisión y actualización continua de las normas y especificaciones técnicas, mejorar los procesos de estudios, ojo con los estudios, que los tenemos bastante descuidados, no pagamos adecuadamente o no incorporamos allá todas esas técnicas de investigación que son costosas, lavar tuberías, inspeccionar infraestructura compleja con mucha basura y muchos residuos, eso tiene un impacto en la elaboración de los estudios y diseños, construcción, operación. Y tenemos que hacer gestión con las universidades y la academia para que los ensayos y los controles de calidad de esas tecnologías se hagan adecuadamente y podamos tener proyectos mucho más exitosos. Todo esto lo podemos incorporar en el plan de obras e inversiones regulado que debemos estructurar entre el 2024 al 2026 para que lo apruebe la corporación, la Comisión de Regulación de Agua Potable para los próximos 10 años. Y al final, pues esta creo que es la conclusión, pienso yo, de esta presentación que ha sido interrumpida hasta por el corte de energía eléctrica. La gestión de activos de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de Bogotá se lleva a cabo con tecnología sin zanja. Esa es como la gran conclusión de la gestión que hacemos nosotros de esos activos tan importantes y valiosos. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Estaremos discutiendo un poquito más y ampliando un poquito más la información en el panel final. Ahora damos paso a Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo es profesor asociado de la Universidad de los Andes e integrante del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental. Es ingeniero ambiental e ingeniero civil con magíster en ingeniería civil de la misma universidad y realizó su doctorado en el Imperial College de London, especializándose en modelación de sistemas de drenaje urbano. Su investigación se centra en el manejo sostenible del agua urbana, abarcando drenaje urbano sostenible, gestión del drenaje y tratamiento del agua. Actualmente trabaja en herramientas para planificar soluciones basadas en la naturaleza en entornos urbanos. Juan Pablo nos va a hablar desde el punto de vista de la academia en Colombia y visitará, digamos, tecnologías de inspección. Nos hablará del deterioro operativo, nos mostrará avances en los bloqueos por sedimento, riesgos de fallas y propuestas metodológicas para la gestión preventiva. Muchas gracias, Juan Pablo. Adelante. Tienes 20 minutos. Hola, buenos días Andrés, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos y todas los que están acá con nosotros hoy. Mi charla lo que busca un poco es reforzar los mensajes de quienes presentaron previamente de la importancia de migrar del mantenimiento correctivo al mantenimiento preventivo. Sin embargo, pues si bien hay muchas limitaciones, pues también hay unos grandes potenciales, como ya quedó claro en las presentaciones previas. En mi presentación, primero voy a hacer de nuevo como un listado de algunos retos que podemos tener en este momento, no solamente en manejo de infraestructura, sino en general como de el manejo de las aguas en los entornos urbanizados. Después voy a hablar de qué es esto de asset management o manejo de infraestructura, qué beneficios puede tener, cuáles son los componentes. Incluir un elemento adicional que empieza a ser cada vez más relevante y es no solamente pensar en la infraestructura convencional, sino en aquella que es complementaria a la convencional y que pues, en el contexto local la conocemos como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero que tienen otros nombres en otros contextos. Después voy a hablar brevemente de la importancia de la inspección y de la información que allí puede originarse y como nuevas metodologías que tenemos hoy en día disponibles. Particularmente, como esta es una presentación desde lo que hacemos en las universidades, presentar algunas investigaciones que hemos hecho, particularmente en el tema de deterioro operativo. Si bien ya se habló previamente más de deterioro estructural, el deterioro operativo pues también es muy importante tenerlo en cuenta
y daré algunas conclusiones, particularmente haciendo énfasis en esto, cuáles son los potenciales y cuáles son las limitaciones. Entonces, si uno listara los retos, pues pueden ser muchos y acá esta lista va a quedar incompleta. Pero en términos generales, claramente todos los entornos urbanos en países desarrollados y en países en vía de desarrollo, pues están viendo cómo se adaptan de la mejor forma posible a los cambios globales, que son múltiples, cambio climático uno de ellos, el crecimiento poblacional y en algunos contextos el decrecimiento poblacional, incluso en un país como el nuestro, no dentro de mucho tiempo ya empezaremos a hablar de decrecimiento poblacional. Digamos que las proyecciones nos dicen que por allá en el 2050 ya empezaremos a evidenciar ese decrecimiento poblacional. Eso jugará un rol muy importante en la infraestructura del agua en los entornos urbanizados. No sé si hablar de crecimiento económico, pero eventualmente sí de la incertidumbre económica juega con un rol muy importante. Son los retos que tenemos. Claramente, las empresas de servicios públicos y las ciudades están tratando de incorporar la circularidad como, digamos, un componente fundamental en su quehacer, buscando claramente una eficiencia en varios componentes, una eficiencia económica, una eficiencia técnica, una eficiencia ambiental, una eficiencia social, y eso es un gran reto que tenemos todos. Las ciudades están transicionando, algunas más avanzadas que otras, pero todas con este propósito de hacer una transición ecológica, se podría llamar, pero cómo incorporar soluciones basadas en la naturaleza, no solamente para la gestión del agua, sino en general para los múltiples retos que tenemos y problemas que tenemos de diferente índole, pero eso hay que tenerlo en cuenta en el manejo de la infraestructura. Claramente estamos en un mundo cada vez más digital, con grandes retos, pero también grandes oportunidades en este componente, Internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning. Todo eso nos permite hacer cada vez de forma, digamos que más sencilla, si se quiere, análisis predictivos, visualización computacional y todo eso, pues nos puede ayudar a nosotros para enfrentar estos retos, particularmente en el componente del manejo de la infraestructura. Muy importante la colaboración hoy en día, la generación de nuevo conocimiento se da de forma colaborativa y cada vez más importante incluir en todo el ciclo de vida de la infraestructura a la comunidad. Y ahí es donde tenemos unos potenciales también importantes. Esta lista podría seguir indefinidamente, pero acá para poner como de base algunos retos que creo que lo que estamos discutiendo hoy en cierta medida apuntan a llevarlos de la mejor forma. Entonces, primero hablemos de qué es esto de manejo de la infraestructura. Le recomendaría este documento. Este es un documento de la EPA que básicamente habla, no es muy reciente, pero a mi juicio es un muy buen documento en sintetizar qué es esto de manejo de infraestructura. Habla de las mejores prácticas, una guía para hacer las mejores prácticas. Y creo que esta figura pues lo ilustra bien. Digamos que el reto es, tenemos redes de infraestructura que pueden llegar a ser muy complejas y que cada vez tenderán a ser incluso un poco más. Incorporamos otro tipo de infraestructura, descentralizamos la infraestructura, llegamos a sistemas híbridos si se quiere, y entre más elementos y componentes, pues mayor es la necesidad de identificar dónde están los problemas, y los problemas pueden ser de múltiple naturaleza. Entonces nuestro rol acá es un poco ser como estos doctores de la infraestructura, de empezar a identificar dónde están los síntomas y anticiparnos, como hace un buen doctor. No llegar hasta que se enferme el paciente, sino llegar a predecir o a prevenir mejor que ocurren esas enfermedades o esas fallas en nuestros sistemas. Una definición breve que creo que puede ser útil para dar acá de qué es esto de manejo de la infraestructura, yo resaltaría dos cosas de esta definición. Primero hay que definir cuál es el nivel de servicio que uno desea de la infraestructura. Entonces, definido el nivel de servicio que esperamos, el objetivo es mantenerlo a lo largo del ciclo de vida útil de la infraestructura al menor costo posible. Entonces, eso es como una definición formal, de acuerdo a este documento que les compartía de la EPA, que pueden acceder, digamos que libremente en Internet. Y claramente, pues acá tenemos unos retos, pero unos beneficios de migrar de una aproximación, digamos, como reactiva a una aproximación un poco más preventiva, proactiva, si se quiere. Entonces, ¿cuáles son los retos, particularmente ya hablando de los sistemas de drenaje, que son los que estamos hablando hoy en este webinar? Primero, hay un reto enorme para determinar en qué momento tenemos que, o bien sea, rehabilitar, reparar, reemplazar infraestructura que se está envejeciendo. Claramente, cada vez tenemos mayor demanda por los servicios. Y también tenemos un contexto en el que hay una resistencia grande a incrementar tarifas por el cobro de los servicios. Entonces, digamos que es difícil garantizar recursos financieros que nos permitan poder mantener esa, digamos, como ese nivel de desempeño que uno quiere en la infraestructura. Cada vez nosotros como usuarios, nosotros como comunidad, nosotros como habitantes de un entorno urbano, tenemos cada vez expectativas más altas de lo que esperamos de estos servicios públicos. Cada vez tenemos, digamos, como marcos regulatorios más exigentes.
Básicamente en este momento mucho de la aproximación de manejo, pues digamos que sigue siendo muy reactiva, pero igual queremos hacer una protección a la infraestructura porque como bien decían las presentaciones previas, pues eso representa unos recursos que se han invertido en tiempo, en recursos de múltiple naturaleza, pues y eso es lo que ha permitido el avance de nuestras ciudades. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer asset management? Claramente es prolongar la vida útil y evitar llegar hasta rehabilitar o reparar eventualmente, poder lograr cumplir con las expectativas que tienen los usuarios, pues que las tarifas de alguna forma también sean tarifas bien formuladas en función de cuánto nos cuesta la operación y el mantenimiento. También, digamos, como tener una mejor respuesta a las emergencias y mejorar la seguridad y, digamos, como la integridad de la infraestructura. ¿Cuáles son los componentes entonces de esto del manejo de infraestructura que ya se ha venido discutiendo pues, en las presentaciones previas? Primero, muy, muy importante conocer cuál es el estado actual de la infraestructura. Para eso, pues, es fundamental hacer inspección. Por otro lado, hay que definir cuál es el nivel de servicio que se desea. Para sí mismo, con el estado y con el nivel de servicio esperado, pues, podemos identificar dónde están los puntos críticos, si se quiere ver así, de una red de drenaje de una ciudad. Teniendo como el objetivo minimizar los costos a lo largo de la vida útil de la infraestructura, y esto permite tener un plan de financiación de largo plazo. Ahora, digamos que uno podría pensar que sobre esto pues ya hay muchos avances. Esto es un artículo, acá este código QR les ayudaría a llegar al artículo si es de su interés. En este artículo participamos tanto Natalie como Andrés como coautores, pero fue un grupo de colegas donde pues que hacemos fundamentalmente investigación en estos temas y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es como el estado actual del conocimiento y hacia dónde deben orientarse los esfuerzos de investigación? Y allí se discute un poco cuáles son las técnicas de inspección actualmente disponibles y que están en desarrollo, cómo hacer esa evaluación de condición y desempeño, porque no necesariamente es sencillo, hay guías, hay normas, pero son disímiles en muchos contextos, eventualmente unificarlas puede ser útil, pero unificar es complejo, cada contexto es particular, cómo manejamos cada vez mayor volumen de información, mayor cantidad de datos, es todo un reto que tenemos hoy en día, cómo modelamos el deterioro, existen múltiples aproximaciones para hacerlo, cuál es el costo de implementación de estrategias de manejo y pensar cada vez más en estrategias y pensar en rehabilitación multiinfraestructura, porque los entornos urbanizados tienen múltiples tipos de infraestructura, no solamente la de drenaje, sino de otros servicios públicos. Y también unificar y generar sinergias en esos procesos de rehabilitación, pues cada vez empieza a ser más relevante. Como les decía, no solamente la infraestructura convencional, incluso en países en vía de desarrollo, ya está empezando a ser y va a empezar a ser más común tener otro tipo de infraestructura complementaria, como los sistemas de drenaje urbano sostenible, donde hay una particularidad, la inspección visual, lo que podemos observar en superficie, cada vez es más importante en el mantenimiento, porque digamos que la inspección de tuberías, de redes de drenaje se dificultan porque es infraestructura que no vemos, que no observamos, inspeccionarla es complejo, toma tiempo, requiere recursos, pero los sistemas de drenaje urbano sostenible tienen una ventaja, si se quiere, y es que a través de inspecciones visuales rutinarias y con unos mantenimientos relativamente básicos, uno puede evitar que esa infraestructura que claramente se va a deteriorar como cualquier otra, pues llegue hasta una condición en la que requeramos rehabilitación o reconstrucción. Entonces es muy importante tener esto claro. Al que le interese este tipo de temas, le recomendaría este libro de colegas de los Estados Unidos, que digamos que hay una amplia experiencia ya en la fase digamos, como de mantenimiento y operación, sin desconocer que hay grandes retos, pero cada vez hay más información sobre esto. Y la importancia de las actividades rutinarias en este tipo de infraestructura preventiva, si se quiere, pues es muy importante. Claramente, como para cualquier infraestructura, estamos manejando recursos limitados y lo que buscamos en últimas es cómo lograr que no tengamos que hacer esos mantenimientos ya mayores, que eso sean lo más infrecuentes posibles y más bien hacer la mayor cantidad de mantenimientos rutinarios, que son de bajo costo, de fácil implementación, en la medida de lo posible. Entonces, hablemos un poco de la inspección. La pregunta es, pues claramente tengo que conocer cuál es el estado de mi infraestructura. Pero existen diferentes mecanismos porque esa infraestructura falla. Entonces hay que entender que la inspección puede variar dependiendo pues el tipo de mecanismos de falla. Una cosa son las restricciones hidráulicas, por ejemplo, la presencia de sedimentos, acumulación de sedimentos, intrusión de raíces, acumulación de grasas, basuras, etcétera, es un componente importante, pero es más un deterioro operativo si se quiere. La capacidad hidráulica también es muy importante de mantenerla, y entonces todo lo que tiene que ver con infiltración, exfiltración, deformaciones de las tuberías pendientes inadecuadas, es importante observarlas, es importante inspeccionarlas y claramente es lo que uno no quisiera que ocurra, pero que ocurre, que son las fallas estructurales, que es cuando ya hay
Como se presentaba previamente, las juntas están desalineadas, hay deflexión, hay corrosión, hay fracturas, etc. Entonces, para cada tipo de mecanismo de falla, no necesariamente cualquier tipo de inspección, digamos que funciona. Digamos que si uno puede, se pone a pensar, pues ha habido avances en tecnologías que tenemos disponibles para hacer inspección. Cada vez es más común hacer inspección multisensor, es decir, no solamente o circuitos cerrados de televisión, sino esto acoplado a sonares y láser, porque los circuitos cerrados de televisión permiten observar lo que está por encima de la lámina de agua, pero no tengo mayor información necesariamente de lo que ocurre por debajo de la lámina de agua. Si yo lo complemento con sonares y láser, eventualmente complemento lo que está ocurriendo por debajo de la lámina de agua y puedo hacer una visión un poco más objetiva, si se quiere, del estado estructural de la infraestructura. Tienes 5 minutos. Perfecto. También aparecen otras técnicas como, por ejemplo, utilizar sensores distribuidos de temperatura y cómo sensando temperatura a lo largo de la red de drenaje, yo puedo identificar dónde hay conexiones erradas, conexiones ilícitas por variaciones de temperatura. Esto empieza a ser cada vez más comúnmente utilizado, particularmente en Europa. Y existen varias otras técnicas, algunas basadas en métodos acústicos, etcétera. Cuando hablamos de sistemas de drenaje urbano sostenible, la inspección visual es muy importante. Es una evaluación cualitativa, rápida, me permite identificar, diagnosticar y programar un mantenimiento. Pero eventualmente yo también puedo hacer ensayos, por ejemplo, en condiciones no naturales, capacidad de infiltración, generar escorrentía sintética, empieza a ser acá relevante y eventualmente hasta hacer monitoreo. Lo que pasa es que el monitoreo de infraestructura tipo SUTS pues requiere una gran cantidad de eventos de lluvia para poder concluir cuál es la eficiencia, digamos que estadísticamente significativa, de cómo está operando o funcionando mejor una infraestructura de este tipo. Entonces, el monitoreo puede ser complejo por lo dispendioso que puede llegar a ser. ¿Qué hemos hecho recientemente acá, pues en el grupo de investigación en la Universidad de los Andes en cuanto a deterioro operativo, que es el tema en el que yo he trabajado parcialmente? Entonces, lo primero que hicimos en algún momento fue primero un estudio en el que nos centramos en entender cuáles son ese tipo de especies de árboles en una ciudad como Bogotá, que tiene un conjunto muy amplio de árboles, más de 1 millón de árboles. Ya está muy por encima de esto, y cuáles son las especies que verdaderamente generan procesos intrusivos en las redes de drenaje. En el código QR, ustedes podrían llegar a este artículo si les interesa. No pudimos coger toda la ciudad, sino una parte específica, porque acá implicó hacer una revisión, digamos que casi que manual, de los videos provenientes de circuitos cerrados de televisión, pero eventualmente acá pudimos llegar a poder identificar un conjunto de 10 especies que en el contexto local, en el contexto de Bogotá, son las que mayor problemas de intrusión están generando y que eventualmente pueden ser recomendaciones de, pues, no sembrarlas cerca donde se encuentra esta infraestructura. Y acá hago brevemente una mención a que recientemente se publicó este libro, de hecho Natalia es una de las coautoras, donde también con técnicas un poco más recientes uno puede sistematizar y optimizar mejor, digamos que procesar estas imágenes de circuitos cerrados de televisión, no solamente para identificar dónde hay intrusión de raíces, sino múltiples otros tipos de problemas, y en eso hay avances importantes. Posteriormente, otro estudio que hicimos recientemente, pues no tan recientemente, esto ya fue hace ya más de 10 años, pero en su momento utilizamos una base de datos de call center donde los usuarios o los habitantes de Bogotá reportan fallas en el sistema de drenaje. Fueron más de 7,5 años de información disponible. Dividimos la ciudad en algo así como unas 10.000 celdas para identificar, pues, esas llamadas, qué tipo de problemas estaban reportando. Se utilizaron acá modelos de procesos de Poisson homogéneos y no homogéneos para tratar de entender ¿qué hay detrás de las tasas o con qué frecuencia se están generando problemas particularmente asociados a sedimentos, acumulación de sedimentos en la red de drenaje? Y allí se encontró algo interesante, y es que hay una relación con algunas características de la red, claramente pendientes, claramente diámetros de tubería, etcétera, etcétera, pero se encontró que casi un 35% de la red tiene una tasa de falla que no es homogénea, es decir, no es fácilmente entendible cuándo es que va a ocurrir la siguiente falla pensando ya en modelos, digamos que prospectivos. Un estudio posterior, lo que hicimos es entender que no, digamos que también nos interesa entender las correlaciones espaciales que hay con este tipo de fallas. Es decir, por ejemplo, piensen ustedes una variable como la precipitación, que varía en el espacio. Esa variable que varía en el espacio puede estar controlando la tasa de falla a la cual se están generando bloqueos por acumulación de sedimentos. En este estudio lo que utilizamos fue también, como en nuestro caso estudio Bogotá, utilizamos procesos Locke-Gaussianos de tipo Cox, y que utilizamos como una variable, una covariable, la precipitación que varía en el espacio para tratar de entender mejor, de mejor forma, digamos que a qué obedecen esas tasas o esas intensidades de falla, y llegamos a poder tener como unos modelos que van prediciendo
pues en los próximos meses, dónde es que están las zonas donde mayor, con mayor probabilidad de falla por acumulación de sedimentos teniendo esta variable espacial. Ya se te acabó el tiempo, Juan Pablo. Ya con esto me quedan un par de diapositivas, voy cerrando, Andrés, si te parece bien. También hay que entender que cuando empezamos a tener cada vez más bases de datos, empieza a ser muy importante, pues, que son entender que son datos imperfectos y procesos que nos permitan limpiar las bases de datos, homogenizarlas, armonizarlas, empieza a ser muy importante y entre más información tengamos, se abre la posibilidad de utilizar, pues, técnicas de algoritmos de machine learning, como por ejemplo regresiones logísticas, árboles de decisión, random forest, SGUs, etcétera. Y acá probamos diferentes de estas técnicas y mejor, y pues digamos que probaron ser eficientes para poder entender estos fenómenos de fallas. Y ya con esto es voy cerrando. Después, todo esto nos permite, en la medida que podamos acoplar, entender qué disponibilidad de inspección tenemos y qué posibilidad de atender estas, digamos que la limpieza de las tuberías. Eso acoplarlo con la posibilidad de predecir dónde van a ocurrir las fallas, podemos optimizar los recursos disponibles y generar como un ruteo, es decir, dónde deberían ir las cuadrillas para hacer inspección, para hacer también limpieza y mantenimiento. Y esto encontramos en algún estudio como el que aparece acá, que optimizando ese proceso se puede llegar a reducir costos en más de un 20% de lo que invertiríamos en el mantenimiento, pues, de la infraestructura. Entonces, las conclusiones muy rápidamente, claramente es mejor hacer mantenimiento preventivo que reactivo. Muy importante sacarle el mayor jugo posible a las bases de datos que tenemos disponibles. Eso nos hace pensar que hay necesidad de inspeccionar las redes. Cada vez tenemos diferentes métodos, cada vez más eficientes. Y yo haría énfasis en que los modelos nos ayudan, los modelos computacionales y matemáticos nos ayudan a resumir toda esta información y poderla poner en, digamos, como en uso, pues, para mejorar las técnicas de mantenimiento que tenemos en nuestras ciudades. Muchísimas gracias por tu atención y acá está mi correo por si algo de estos estudios de su interés y me quisieran consultar algo más. Mil gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por las excelentes presentaciones de Natalí, Lucas, Juan Pablo. Vamos ahora a abrir el espacio de panel y de preguntas y respuestas. Entonces, pues primero, si les parece, vamos con las preguntas. Una pregunta de Arlex Toro. Mucho gusto, Arlex. Qué bueno que estés acá con nosotros. A Natalie, que pregunta si hacen la simulación del envejecimiento de las tuberías y el pronóstico con cuántos años de inspecciones. Esa es la pregunta. No entiendo qué quiere decir pronóstico con años de inspecciones. ¿Con cuántos años de inspecciones contabas para hacer los pronósticos? Es lo que yo te. O sea, ¿pronosticas 20 con 20? ¿O Eso es pronósticas? lo que no entiendo. O sea, nosotros tenemos una inspección ¿Cuál es la base poética. de datos Ah, ok, inicial? el ¿Sí? porcentaje. Ok, nosotros podemos hacer es, podemos, de acuerdo a los clusters. Lo mínimo que hemos tenido es el 10% de inspecciones de la red y con eso hemos podido pronosticar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta los diferentes clusters a partir del material o a partir del diámetro o a partir del tipo de alcantarillado. Y simplemente pronosticamos. Evaluamos la función de supervivencia, lo que da es cuando la función termina y así podemos predeterminar cuál sería la vida útil, digamos, de ese tipo de clusters o ese tipo de, o ese grupo de tuberías. Poquito Y Clara. para qué pena. Pensé que ya habías acabado. Sí, dale. Y dentro de ese grupo van a haber secciones que no están inspeccionadas, ¿sí? Entonces nosotros cogemos esa función y se lo agregamos a esa tubería que no tenemos inspección. Y esa es la vida útil de esa tubería. Eso es lo que hacemos. Entonces podemos hacer también con pocas inspecciones y al menos un porcentaje mínimo de ese grupo de tuberías que tengan inspección. Con eso, digamos, lo extrapolamos.
Sí, un poquito para complementar la cosa. Lo importante no es el año de inspección, No, sí, sino lo sí. importante es la muestra. Y dentro de esa Exacto, la muestra muestra. hay tuberías con 70 años, con 50 años, con 30 años y con 5 años. Y digamos, solo que la inspección se hace en un momento particular o mejor aún, como en Alemania, si se tienen varias inspecciones con la misma muestra. Sí, es un poco eso. Sí. Claro, Si como tienes mal, tenemos de sí. 70 años, entonces podríamos pronosticar hasta 50, 40 años, ¿cierto? Realmente las inspecciones o la tarea de hacer inspecciones es una tarea bastante reciente, o sea, no más de 20 años. Yo he visto, o sea, la inspección más antigua que yo he visto en mis bases de datos ha sido 15 años. 20 años, o sea, realmente es reciente. Y esa tubería seguramente ya la rehabilitaron. Entonces, digamos que lo que se maneja son inspecciones muy recientes, los últimos 5 años, los últimos 6 años. De acuerdo. Felipe Peña, el uso, a Natalie, ¿el uso del modelo para predecir el estado de la red está estandarizado en Alemania? No, el Si es modelo así, no. ¿en qué otras partes? Ok, no es así. Sí, no, no, El uso del modelo. El modelo no. el modelo no, el uso sí. El uso sí. Precisamente aquí se ha hecho tan importante y se ha hecho una ley, como lo decía en la presentación, desde el 2010, y ya se ha dado la importancia a la recolección de datos, porque ya se sabe que entre más datos haya, el modelo se alimenta mejor. Y por ende, pues el pronóstico va a ser mucho mejor. Yo tenía la pregunta, ¿por qué Alemania está tan avanzada con respecto a otros países, según tu opinión? Según mi opinión. No, Yo tengo realmente no. mi opinión, pero quiero oír primero la tuya. Bueno, realmente la gestión de alcantarillados todo empezó en Reino Unido, ¿sí? Desde el Sí. punto, ¿sí? Cuando en los años 80 se empezaron, utilizaron las cámaras de CCTV las utilizaron para inspeccionar y mirar por dentro cómo estaba la condición, y ahí empezaron, digamos, los grandes académicos y personas que empezaron a ver que la necesidad de que ya la infraestructura se estaba envejeciendo, ¿sí? Y que no sabían qué hacer, ¿sí? Y entonces ahí ya fue que donde empezaron a diseñar, digamos, las normas técnicas de primero calificación y de clasificación y calificación de las redes a partir de lo que veían y estandarizar un poco los daños. Porque en Alemania siempre ha sido pionero en infraestructura. De por sí, Alemania es un país donde la infraestructura tanto vial como de redes en general es bastante, digamos que son bastante conscientes de la importancia que tienen esta infraestructura para la ciudad, porque son infraestructuras que les sirven a la ciudad y les sirven al funcionamiento de la ciudad. Entonces, no solamente las redes de alcantarillado son las que esta infraestructura es la que está más avanzada, sino en general la infraestructura. Yo pienso que en Alemania se ha desarrollado mucho esto, efectivamente los pioneros son los ingleses, pero en Alemania se ha desarrollado mucho esto porque ellos recirculan mucho el agua y reutilizan mucha agua y necesitan preservar el acuífero. En la mayoría de Alemania sacan el agua de consumo del acuífero y necesitan que el alcantarillado esté bien para que no haya contaminación del acuífero. Y entonces por eso se inventaron esa norma, pero es una opinión personal, ¿no? No, no es. Sí, Yo, no, no, yo, pero aquí en ¿sí? general sí, válido, pero aquí en general lo que es infraestructura de redes, a ellos les interesa como sociedad que funcione. Y es donde vemos, por ejemplo, que hay carreteras que tienen SUTS, ¿sí? Que son aquellos los pavimentos porosos, aquí se ve mucho eso, mucho. Porque les interesa que les funcione. Andrés, yo Sí. quería comentar ahí que las ciudades europeas son turísticas, los cuerpos de agua son turísticos en las zonas antiguas, entonces los sistemas de alcantarillado tienen que ser herméticos porque no puedes ofrecer un servicio turístico en los canales con vertimientos de aguas residuales y malos olores. Esa es una de las
pienso yo, de las principales razones por las cuales esas ciudades están obligadas a vender su ciudad para que Ámsterdam, Berlín, cuenten con sistemas que sean bastante herméticos y los ha obligado a llegar a ese nivel de servicio. Pero además no solamente eso, es que la misma sociedad se preocupa. O sea, ni si también por la parte turística, pero a la misma sociedad también le interesa saber cómo está su infraestructura. Hace un tiempo yo tuve una experiencia en Berlín que trabajé como en un proyecto de recolección, bueno, un proyecto que estaban haciendo respecto a la calidad de agua de los canales de aguas lluvias. Y cuando estábamos haciendo las pruebas, la gente se acercaba y preguntaba, ¿cómo está la calidad de agua que hay ahí? Está bien, está mal, pero o sea, la gente le interesa. Sí, puede ser un problema de educación, de información, no, no un problema, sino un resultado de buena información y buena educación acerca de, empezando por el ciclo hidrológico, que pienso Pero que es además la fundamental. comunicación de lo que hay, ¿sí? Yo creo que también es responsabilidad de nosotros como responsables, quienes trabajamos en ese sector, de comunicar. Una pregunta de Sergio Naufal. Hola Sergio, mucho gusto, qué bueno que estés acá. A Lucas, ¿qué tan confiable, actualizada, completa es la información que se carga al Sistema Único de Información de la SSPD? ¿Qué tan confiable, actualizada, completa? Bueno, los sistemas de información geográfica pues son unas plataformas y unos software muy avanzados que deben ser alimentados con información de muy buena calidad. El Acueducto de Bogotá ha venido realizando proyectos. Yo pienso que no hay que hablar de proyectos, sino de planes y de programas. Esa es una operación continua. El catastro de redes de alcantarillado, creo que hemos cometido errores en tratar de hacer la ciudad en un solo proyecto, coger grandes subcuencas como la del Salitre, la cuenca de Tulefucha, del Tungüelo, y tratar de hacer eso en 8 meses. Ese es un error. Me parece que tenemos que hacer proyectos pilotos en donde podemos ir calibrando todo ese modelo y ir haciendo la ciudad por partes en las zonas más estratégicas. Yo creo que la confiabilidad planimétrica es alta. La confiabilidad altimétrica para nuestros proyectos de modelación tenemos que hacerlo a través del proyecto de inversión y tenemos bastante infraestructura como pozos por debajo de asfaltos perdidos porque las otras entidades, las otras del distrito, pues operan de una manera diferente y desconocen la importancia de esa infraestructura. Por ejemplo, los pozos perdidos debajo de pavimentos, cuando una comisión de topografía va a hacer un levantamiento o se va a hacer un proyecto de catastro de redes, pues se enfrenta a ese problema y si en la consultoría no quedó establecido hacer una actividad operativa, pues te quedas sin unos datos importantes para esa precisión que demandan el drenaje. Recuerden que el catastro de redes y el levantamiento de alcantarillado debe ser de alta precisión milimétrica para poder modelar, porque nosotros no podemos modelar cómo se modela el acueducto, que pueden tener desfases de centímetros o de metros, pero nosotros sí tenemos que trabajar milimétricamente. Entonces, no es la confiabilidad alta que se requiere, pero yo creo que nos permite la planimetría y estructurar proyectos, incluyendo la topografía y las investigaciones específicas para cada área que queremos intervenir. De acuerdo. También Emily Corrales te pregunta, Lucas, cómo actualmente la empresa de acueducto, cómo realiza la priorización de la intervención en los activos de alcantarillado. Bueno, nosotros a raíz de cuando ya tenemos solicitudes muy repetitivas de los usuarios solamente, digo yo, ven la infraestructura cuando los afecta. O sea, una devolución de aguas residuales a predio, nos llaman y tenemos que correr a resolver. Nosotros, yo me considero que nosotros somos bomberos del agua. Cada una emergencia para nosotros es un solo usuario que tenga devolución de aguas a predio. Y los usuarios también ven bastante en el sistema de alcantarillado pluvial, que es digamos, el reclamo que más tenemos en la ciudad de Bogotá, es la falla de los sumideros, porque están llenos de basura, si no funcionan bien, pues inunda la calle. Y eso es lo que el usuario ve, no ve lo que nosotros vemos, que es lo que vemos cuando hacemos inspecciones con equipos de televisión y todas las técnicas que mencionaba Juan Pablo, que debemos comenzar a incorporar ya acá.
Entonces, la priorización se da cuando tenemos esa cantidad de reclamos. Nosotros ya sabemos que una ida repetitiva de un carro operativo es que hay un problema más complejo donde ya tenemos que ir los ingenieros a atender y a darle una mirada mucho más amplia a esa infraestructura, y encontramos que hay problemas ya en ese sector generalizado, y ahí comenzamos a estructurar proyectos de investigación, como el caso de Ciudad Montes que les propuse. Yo les mostré un solo proyecto, pero tenemos cientos de proyectos de tecnología sin zanja, de grandes diámetros, con túneles, con piejacking, y realmente esa es como la base fundamental, iniciar un proceso de rehabilitación de un sector o de un barrio o de una cuadra, dependiendo de ese histórico de reclamos y de problemas que tengamos en particular. ¿Han utilizado modelos de envejecimiento? No tenemos los modelos de envejecimiento. Yo tengo ahí un concepto muy particular. Si ustedes se dan cuenta, les confirmo que la red de alcantarillado ya cumplió su vida útil. Ya sabemos que son tuberías de gres. Así la tubería esté en perfecto estado, el cuerpo del tubo como tal, ya sabemos que no es hermético. Si no es hermético, es propenso a generar subsidencia local, o sea, migración de finos. Si hay migración de finos, ese material va a generar problemas operativos porque va a sedimentar la tubería. Si hay migración de finos, va a haber un efecto colateral con los fallos de las vías, y entonces nosotros sabemos que la infraestructura vial vale tanto como la infraestructura de alcantarillado, y entonces ya con eso sabemos que una tubería hay que tratar de conservarla y salvarla. Es decir, creemos que aunque uno pueda hacer esos modelos de deterioro, me parece a mí que la decisión es que yo debo devolverle a ese activo. El parámetro más importante para nosotros es la hermeticidad. Si yo tengo un sistema hermético, las aguas residuales no contaminan acuíferos, la red de aguas residuales no va, si se presuriza, no va a saturar el suelo circundante a la tubería, y no va a haber retorno de esa agua con migración de finos y todos los problemas consecuentes que eso tiene, de falla propia de la infraestructura, pero también de la falla de otras redes de servicios públicos y de la infraestructura vial, que es mucho más costosa y valiosa. Muchas gracias. Ya vamos cerrando el seminario. Muchísimas gracias. Rectifico, estas últimas preguntas las hizo Emilio Corrales, quien también hace una pregunta que yo tenía más para Juan Pablo. ¿Cuál es el futuro de la gestión estratégica de alcantarillados en el mundo y en Colombia? Y si es en Colombia, ¿qué tan alejados estamos para adoptar estas tendencias mundiales? Bueno, gracias por la pregunta y no sé si haya respuesta para la misma, pero digo, me permitiría hacer como dos comentarios previos a lo que están discutiendo. El caso de Alemania es interesante porque uno cuando analiza tasas de infiltración y exfiltración en tuberías de drenaje es particularmente bajo comparativamente con cualquier otro país del mundo. Y creo que tiene mucha relación con lo que tú indicabas, Andrés, y justamente hay una política, de pronto acá Natalia nos puede aclarar, pero hay de doble revestimiento de las tuberías porque hay una importancia muy importante, una gran importancia en que no haya procesos de exfiltración de las tuberías y eso claramente pues cambia un poco las condiciones y pues tienen los recursos para poderlo hacer, claramente priorizan y pues esto se logra. Ahora, en cuanto a la pregunta que le hacían a Lucas de si la información es de qué calidad o digamos como qué certidumbre tenemos sobre la misma, yo puedo decir, yo creería desde el punto de vista como académico, que la información cada vez es mejor y más completa, sin embargo, aún es imperfecta, como en todo contexto. Sin embargo, acá lo que estamos hablando es más de planificación, si se quiere, es dónde tomar la decisión, cómo priorizamos, cómo yo tomo la decisión de decidir dónde inspecciono, dónde no, dónde hago un mantenimiento, dónde hago una rehabilitación. Y para aspectos de planificación, yo creo que la información que tenemos disponible, por lo menos en las grandes ciudades del país, por lo menos en el caso de Bogotá, es más que suficiente para pensar en implementar técnicas modernas de De modelos, acuerdo. etcétera, como pues Natalie y Andrés también han utilizado en sus investigaciones. Entonces, digamos que la pregunta que hacía Emilio, digamos que yo también la puedo hablar acá desde el desconocimiento, no conozco el caso particular de otras ciudades del país y probablemente pues haya grandes avances, pero pensaría yo que ciudades, digamos como Medellín, eventualmente, como eventualmente Cali, no sé qué otras referencias hayan, pero yo lo hablo desde el contexto de Bogotá. Yo creo que Bogotá cada vez es más consciente como ciudad de la importancia de la información, cada vez tenemos repositorios que son de acceso cada vez más de mayor facilidad, sin embargo hay cierto tipo de información que puede ser difícil de tener, pero yo soy como optimista en el sentido que pienso que las tecnologías de inspección cada vez van a ser de relativamente de menor costo, de mayor adopción por parte de las empresas de servicios públicos,
que cada vez tenemos mejor información cuando inspeccionamos, porque tenemos información como más completa, no solamente es el estado estructural, sino tasas de depositación de sedimentos con un mismo equipo y un multisensor, por ejemplo. Entonces, cada vez podemos tener con un menor esfuerzo de inspección, cada vez más información. Ahí el reto que yo veo es, no solamente, digamos que bases de datos para manejar grandes cantidades de información, eso está resuelto. El punto es que verdaderamente haya dolientes, es decir, que en las entidades de servicios públicos hayan un equipo dedicado a estos temas, que entiendan, digamos que del potencial que tienen las herramientas modernas que tenemos de computacionales para coger toda esa información que cada vez va a ser más fácil tener y con mejor calidad y más completa para poder ponerla al servicio de los esfuerzos que ya se hace de mantenimiento. Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia en el país de la importancia de hacer mantenimiento preventivo y no correctivo. Claramente hay unas grandes limitaciones. Digamos que, pues digamos que uno quisiera poder inspeccionar más redes del sistema de drenaje. Uno quisiera tener más cuadrillas, mayor capacidad de backdoors, etcétera, etcétera. Pero igual acá estamos en un contexto en el que tenemos restricciones económicas. Por lo cual pienso yo que la optimización acá es fundamental. ¿Cómo optimizamos con los recursos que tenemos para lograr el mejor resultado posible? Entonces, la optimización juega un rol muy importante. De Pienso acuerdo. yo Y que los también en la modelos. medida que empecemos a incorporar y los modelos y cómo incorporarla, acoplarla con los modelos y la optimización. Y en la medida que empecemos a implementar soluciones basadas en la naturaleza, aprovechar que ese tipo de infraestructura se puede inspeccionar con relativamente mayor facilidad que aquella que no podemos observar. Es lo que podría decir. Súper, muchísimas gracias. Pues ya nos toca cerrar el seminario web. Porque ya nos pasamos del tiempo. Muchas gracias a todos por las preguntas, por la discusión interesante del final, obviamente por las presentaciones. Les debo informar sobre próximos seminarios web y eventos de la International Water Association, que son estos que ven en pantalla próximamente, que ustedes podrían estar interesados. Y también decirles que podrían estar interesados en unirse como profesionales a la International Water Association, ser miembros de esta asociación. Entonces, bueno, con esto, muchísimas gracias nuevamente y damos por finalizado este seminario web. Muchas gracias. Gracias. Gracias.